Fiesta de la Santísima Trinidad. Del Evangelio de San Juan, capítulo 16, 12, 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará». Celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. En el Evangelio hemos escuchado cómo Jesús habla a sus discípulos del Espíritu de la verdad. Él hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Y dice Jesús: «Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso el Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará». Celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad es recordarnos a todos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza queda reflejada, entre otros aspectos, en el que acabamos de escuchar en el Evangelio, una relación de comunidad total entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y el hecho de comunicarnos cuánta vida hay en la Trinidad nos indica que la vida, el amor, solo tiene sentido cuando se comparte, cuando se regala. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Trinidad, Dios es comunidad, Dios es amor y relación. Muchas veces lo hemos oído. Ahora se nos invita de nuevo a vivirlo. Pero si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos claro que todo que atente a la convivencia, a la relación entre los seres humanos, deja de ser imagen y semejanza de Dios, porque daña la comunidad, porque queda herida, porque el ser humano llega a plenitud cuando se relaciona, cuando se da, cuando comparte. Nos cuesta aceptar situaciones de injusticia que se dan en nuestra sociedad abierta. Es difícil mantener la esperanza cuando las puertas del perdón se nos cierran o cuando vemos violencia y rencor acumuladas a nuestro alrededor. Y claro, nos rebelamos ante ello. Todo atenta contra la imagen y semejanza de Dios que llevamos dentro. Pero este domingo en que celebramos el misterio de la Trinidad también nos cuestiona algo en relación a que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ya me perdonaréis si desvarío rayando en la locura. Me explico. Algunos de los que nos escucháis cada día no sabéis que soy capellán de una cárcel desde hace 22 años. Pues bien, nos rebelamos ante situaciones sociales que alejan al ser humano de Dios, pero todavía nos falta añadir una rebelión más. La vida en la cárcel es una institución oficializada y aprobada por la sociedad, pero la vida en la cárcel, el sistema establecido, es lo más contrario a la imagen y semejanza de Dios. El Dios Trinidad que nos invita a la relación, a la comunicación, al compartir, acompañar, crecer. Y al parecer queremos ignorarlo, queremos obviar esta realidad. Nos callamos y otorgamos. Celebramos el misterio de la Trinidad, sí. Misterio del Dios amor, Dios relación, Dios comunicación. Hechos a imagen y semejanza de Dios. La cárcel no lo es. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.